terminado? No. Por fin estoy en Marte. Y no me ha hecho falta ni entrenamiento. Así que te apuntaste para ir a Marte, ¿eh? ¿A qué molaría? A lo mejor a ti no, pero a mí... Uh-huh. Detectives, soy el doctor Rasan Harum, el oficial biocientífico. Está aquí. ¿Y nadie vio cómo pasó? No, estábamos en el módulo. Le oímos gritar. Debió de caerse sobre el acople, porque al instante se fue la luz. Para cuando Ángel y yo llegamos, estaba muerto. Tardamos otros 10 minutos en restaurar la luz. Parece una puñalada. Ejecutada con mucha fuerza. ¿Y dónde está el arma homicida? No había ninguna, pero una de sus herramientas, su destornillador, no aparece. Es como este. Hay mucha roca por aquí. No hay huellas. Y como es probable que el asesino llevase un traje, no habrá ADN. Hay que llevarlo al depósito para examinarlo y que vengan los técnicos. Quiero que registren todo esto. Si no ha entrado ni salido nadie, el arma homicida tiene que estar por aquí. Doctor Harun, quisiera hablar con los otros astronautas. Están dentro. Síganme. Vaya. Un pequeño asesinato para el hombre y un gigantesco misterio para la humanidad. Aunque susurres casi, te puede oír todo el mundo.